Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo llevan la semana? Aquí estoy de nuevo. Otro vídeo. Sí, el pesado de los vídeos. Bueno, soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y hoy me encuentro en una distro distinta. Una distro distinta porque no es una distro, digamos, Eje Candy. No es una distro de escritorio, ¿cómo decirlo? Escritorio brilloso. Pero bueno, estoy en una distro la cual me trae recuerdos a otra distro que yo sé bastante, bastante tiempo. A la desaparecida Crash Band, que era Debian con OpenBox, el mejor OpenBox sobre el universo Linuxero. Lo tenía Crash Band. Y bueno, que el distro desapareció. Y la comunidad no se resignó. Y continuó el trabajo de aquella fantástica distribución Debian con OpenBox, con dos proyectos que salieron a la luz. Este que tenemos aquí delante, Bunsen Labs, o Bunsen Labs, que es el que más o menos se está destacando y el que se ha afianzado y el que está firme y el que ha sido más popular. Luego hubo otra que fue Crash Band Plus Plus, que pues no sé qué habrá pasado con el proyecto. Yo incluso llegué a hablar de Crash Band Plus Plus en mi blog, pero si os soy sincero, no sé qué habrá pasado, ya no he vuelto a buscarla más. Porque Bunsen o Bunsen Labs tomó. Fue donde se volcó la comunidad principal de Bunsen Labs y los desarrolladores, ¿no? Pues aquí tenéis Crash Band, iba a decir. Bunsen Labs. Si te gusta OpenBox, si te gusta Debian, esta es tu distribución. Bunsen Labs acaba de lanzar, vemos aquí en su foro el anuncio, Helium, Bunsen Lab Helium RC1, la primera ISO de la primera versión candidata de lo que será esta nueva versión basada en Debian 9. Ojo al dato, ya sabéis, Debian 9, Stitch, el sistema universal, pues la primera versión basada en Debian 9 llamada Helium. Y aquí tenéis para probar, para testear y para cualquier cosa que se os ocurra hacer con ella en vuestro PC. Se entiende, ¿no? Tenéis imágenes de ISO de 32 y de 64 bits, porque Debian todavía soporta los 32 bits, no como otras. ¿Por qué me sale ahí arriba a la derecha las leñes esas, las notificaciones de iTunes? se me ha olvidado quitar las notificaciones. Perdonad, estoy en MacOS en una VirtualBox, sí. Bueno, aquí tenéis el anuncio en el foro. Bunsen Labs Helium RC1 ISO Image. Y bueno, tenéis todos los enlaces para descargar. Yo la he descargado y la he instalado en una VirtualBox. Así que bueno, vamos a verla un poquito. Ya os digo, si no habéis visto nunca OpenBox, pues seguramente os resultará extraña, porque aquí no hay escritorio y tal, y como podemos encontrar en Genome, en XFCE, en Cinnamon, en Plasma, etcétera, ¿no? Aquí estamos en un concepto to totalmente distinto.
Esto sería el escritorio Open Box, la barra de arriba o el panel superior Steam 2. Es el... ¿cómo decirlo, no? Panel. Vamos a decir panel porque tampoco sé explicarlo ahora mismo de otra manera. Bueno, cerramos la terminal o vamos a minimizarla, ¿no? Aquí tenéis que tenemos dos escritorios virtuales dentro del panel TIN 2, izquierda y derecha, ¿no? El 1 y el 2. Y bueno, tenemos el famoso Conkey, que lo deja tal y como lo tenía Crash Band en sus tiempos. Inicia con muy poco consumo de RAM de inicio, en limpio. Creo que fijaros ahora incluso que tenía el Firefox abierto con lo que come. El Firefox pues se ha quedado simplemente en 225 megas de RAM, de los 4 gigas que le di a la virtual, ¿no? Arriba a la derecha tenemos los iconos. Como veis perfectamente... pero eso es, el iTunes, la notificación, mardito. Se me ha olvidado quitarle que notifique. Bueno, aquí tenemos equipo, el tema el, para la red. OpenBox, concretamente Bunsen Lab mezcla también backups de XFC, los necesarios. Y tenemos el reloj y etcétera, ¿no? El portapapeles. Y bueno, aquí anclados... a la izquierda, en el panel, tenemos el navegador, que por norma general es Firefox. Tenemos también el de esto de administrador de archivos, Tunar, el de XFC, como veis, en la versión en la que lo tenga Debian Stretch, porque ya Debian 9 Stretch, ya sabéis, ya como he mostrado al principio, pues está basada en Debian 9 Stretch. Tunar 1611, a mí me gusta este manejador de archivos, este gestor de archivos, perdón. El tema que tiene Bunsen Lab, muy estilo Windows 95, me encanta. Este estilo retro, porque yo soy muy moderno. Soy de la gente que le gusta las cosas de modernos. Y bueno, pues tenemos también aquí el editor de textos. Creo que es Geani, ¿no? Exactamente, Geani. Aquí ya se ve que yo antes he estado un poco curioseando los repositorios. Porque cuando instaláis Bunsen Lab, igual que cuando se instalaba Crash Band, nos sale un asistente post-instalación, un asistente en CLI, en terminal. Nos pregunta si queremos activar los repositorios Barbox, si queremos actualizar el sistema, si queremos instalar Java, si queremos instalar Office, etcétera, etcétera. Nos hace una serie de preguntas, paquetes de desarrollo, etcétera, ¿no? Y vamos contestando sí, no, o no sé. Bueno, vamos contestando sí, no. Tenemos aquí también la terminal, como ya he dicho antes, este fantástico logo que es como una llama de mechero. Creo que fue un español, o alguien de habla hispana quien tomaron. Hubo ahí una especie de decir, mandame logos para Crash Band. Y creo que fue... bueno, este fue el ganador, de hecho. No sé si recordar si fue Rodrigo Moya. ¿Puede ser Rodrigo Moya el autor del logo de Bunsen Labs? ¿Puede ser Rodrigo Moya? No lo sé. Me suena, porque hace ya tanto tiempo. Yo estoy en la comunidad de Google Plus hispana de Bunsen Labs. Pero entro, a decir verdad, entro poquito porque no usaba la distro últimamente. Y bueno, y vosotros os preguntaréis, ¿dónde está aquí los escritorios, aplicaciones? Pam, 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 pam. Con el clic derecho sobre el escritorio, tenemos un menú desplegable estilo XFCE. Y bueno, para iniciar un programa, le damos y nos sale un cuadrito para poner un programa. Vamos a darle, ya que estamos aquí, ¿no? Que lo veáis. Firefox, esto es sobre todo para la gente que no... esto se puede cambiar a otro que queramos. En mi antiguo blog del Linux tengo muchas entradas, muchos artículos sobre Crash Band, que son perfectamente válidos para esta distro. Y de Bunsen Lab también he hablado en mi Dab Linux, aunque ya hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, terminal, se nos abre el terminal. Web browser, se nos abre el navegador. File manager, se nos abre Tunar, que me gusta a mí este tema. Y bueno, vamos a irnos a lo más importante. Media player, se nos abre VLC. Todas estas cosas se pueden cambiar, ojo, pero esto es a mano, esto ya requiere trabajo. Inclusive
este menú, vamos a bajar un poquito la música, creo que está un poco alta. Inclusive este menú se puede poner en español, todo esto, pero hay que hacerlo todo a mano, a mano. Inclusive se puede poner con iconos, es decir, las categorías y los programas con iconos. Y hay algo automatizado que lo hace. Todo eso está puesto en mi antiguo blog para CrashBang. Pero bueno, ahora no vamos a buscarlo. Tenemos categoría accesorios, CatFish, Archive Manager, Task Manager, System, Información, Hard Info. Tenemos la categoría gráficos, el visor de imágenes de XFC Mirage para tomar captura de pantalla, por ejemplo. Scrot, el script este que vía terminal toma captura de pantalla, pues lo podemos tomar al instante, en 5, en 10 segundos, seleccionar un área, seleccionar el monitor, etc. ¿No? Multimedia, que tenemos VLC, utilidades, XBur para grabar imágenes ISO en CDs, eso existe todavía. Y por si queremos, muy interesante, nos da la opción de instalar más cosas. Por ejemplo, si queremos instalar MPV, Audacious, SM Player, Genome MPV. Este es muy bueno, a mí me gusta mucho. Yo siempre lo instalo, Genome MPV. Audacity, pienso, vamos a instalar, por ejemplo, MPV. Es decir, son programas que no vienen instalados, pero nos da la opción de instalarlo mediante un script que ahora nos saltará. Si picamos, por ejemplo, instalar MPV, se nos abrirá la maravillosa terminal y nos pregunta, ¿instalar MPV? Si quieres iniciar el instalador, pues sí, le agrega. Decimos que sí, está checando repositorios, está actualizando la fuente de repositorios y vamos a poner nuestra contraseña. Y miraros qué maravilla, que ya tenemos instalado. ¿Qué nos dice aquí? Yo continúe. Pues claro que sí, guapi. Y aquí está ya. Vamos al tema, ¿no? Instalando MPV más las dependencias, ¿no?, que trae el propio paquete MPV. Ha sido instalado con éxito. Pulsa cualquier tecla para salir la barra espaciadora y nos salimos y ya está. Y como veis, pues podemos instalar más cosas, ¿no? Y si os fijáis, la opción de MPV ya ha desaparecido. Nos queda Audacious, SM Player, Genome MPV, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos. Categoría Red Network. Tenemos navegadores, Firefox instalado y la opción para instalar el Chromium o el Google Chrome estable. Maravilloso, ¿no? No me digáis que esto no mola. Mola mazo, como cantaba Camilo Sesto. Si queremos abrir el cliente de FTP FileZilla, pues está aquí instalado el Transmission, Xchat para aquellos canales IRC antiguos, ¿os acordáis? Yo sí. Remote File System, Remote Desktop, si queremos instalar para escritorio remoto el VieWire, este yo no lo he usado nunca, y bueno, y para SSH también tenemos aquí herramientas, ¿no? Oficina, LibreOffice, está instalado el Writer, ¿no?, y nos da la opción de instalar el Calc, el Impress, el Draft, el Base o la suite completa, ¿no? Genumeric también es más pequeñito, que come pocos recursos. Calculator y Evince como lector de PDF. Places, pues tenemos pues los típicos menú de lugares, documentos, música, imágenes, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, esto se puede poner en español mediante un archivo de configuración que lo vamos nosotros traduciendo a mano. Es arduo trabajo, pero se puede. Inclusive nos salen los archivos ocultos, ¿no? Lo que tienen punto delante es que están ocultos. Archivos recientes, en la lista con lo que hemos estado haciendo últimamente. Preferencias, y aquí está lo importante, ¿no? En preferencias. Fijaros, preferencias. Si yo marco preferencias OpenBox y digo Edit Menú XLM, aquí ya podemos editar. Vamos a cerrar lo demás, los repositorios que estuve mirando antes. Aquí tenemos la opción de ir tocando a mano todo lo que sería el propio menú que hemos visto aquí antes. Mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado. Por ejemplo, si queremos que, web browser nos salga en español, simplemente aquí donde pone web browser lo cambiamos a navegador web. Luego reiniciamos el propio escritorio de OpenBox y ya no saldría en español. Y aquí vamos cambiando File Manager en gestor de archivos, etcétera, etcétera. Leche que me iba más sin querer.
y vamos cambiando poco a poco todo lo que queramos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Preferencias, compositor. Bueno, dentro de OpenBOSS, antes hemos dicho para editar el menú, para editar el archivo RC, el autoarranque, menú editor, vamos a entrar aquí. Y esto se puede hacer de forma gráfica. Vamos a ver si agrandamos. Aquí era para, vamos a ver, sí, para, por ejemplo, para editar el menú, ¿no? El menú de salida, sesión, suspender, reinicio, apagado, etcétera. Y el propio menú de OpenBOSS, este que hacemos aquí con el clic derecho, ¿no? Podemos cambiarlo todo por aquí. Vamos a ver si agrandamos un poquito. Aquí tenemos, como veis, por ejemplo, terminal. Le podemos asignar otra terminal que queramos. Si instalamos, por ejemplo, la terminal de XFCE4, pues aquí cambiamos donde pone X terminal emulator, pues ponemos la orden de, si tenemos otra instalada, la orden que corresponde para arrancar a la otra. En web browser, pues podemos cambiar también el navegador, media player, etcétera, ¿no? Y todo el menú entero podemos cambiarlo desde aquí. Seguimos. Sistema, ¿dónde estamos antes? Preferencias, compositor. El conkey también lo podemos cambiar desde aquí. El panel de TinDot también lo podemos cambiar desde aquí. Todo esto, mucho cuidado, si no entendéis con lo que se toca. Apariencia, pues tenemos esta aplicación gráfica para personalizar la apariencia. Por ejemplo, tenemos el tema Beam. Vean, con soporte HIDPI, este que feo, vamos a dejarlo en Vean, el color, tema de iconos, tenemos aquí un tema personalizado, paper Bunsen, el tema paper, como una de las tres hermanas de las tres brujas aquellas, de embrujadas, y aquí pues está personalizado para Bunsen, aquí en mono dark. ¿Y qué más? El cursor del ratón, tipo de letra. Y otras. Cerramos. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver dónde estábamos, ya no me acuerdo. Apariencia, configuración de fuentes, wallpaper, para cambiar el fondo de pantalla con la aplicación Nitrogen, que es una aplicación que nos permite cambiar el fondo de pantalla. Mirad cuánto tenemos a elegir, o podemos poner lo que nosotros queramos. Seguimos por aquí. Notificaciones, Power Mana Magen, de menú. GM Room y Display. El GM Room creo que es esto, ¿no? Cuando abrimos y decimos Room Program. Me parece que es esto. Yo en su momento lo cambiaba por Synapse. Synapse, pero bueno, eso no vamos a explicar porque es muy largo, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Preferencias, apariencia, Blockchain Manager, Wallpaper, Infecciones, Menú. Bueno, eso ya lo hemos visto. Sistema, impresoras, Synaptic Package Manager, el gestor de paquetes Synaptic. Yo no puedo vivir sin él, realmente. Realmente me encanta. Aquí lo tenéis. Auténticamente maravilloso, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, Intel. A ver qué nos sale. Tenemos aquí todas las cosas de Intel. Todo instalado perfectamente. Esto es una auténtica belleza. Parece feo, ¿no? Parece. Pero solamente lo parece. Porque tiene ese estilo de Windows 95. Pero eso es lo que realmente me encanta a mí. Este aire retro de este tema que pone Bunsen Lab. Y de este gestor de paquetes Synaptic, que es una auténtica maravilla. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Gparted, editar alternativas y About. Vamos a ver qué nos dice de About. Bueno, ¿qué decir de esta distro? Que no es una distro para principiantes. Y no es una distro para gente que quiera instalar y salir corriendo. No. Oiga, pues no. Es una distro para gente que le guste trastear. Es una distro para gente que le guste este tipo de entornos como OpenBox, ¿no? Es una distro para gente curiosa. Es una distro aparte. Aparte para la gente que le guste también Debian. Pues para la gente que le guste armar a mano. Pues todo el OpenBox este. Que ojo, lo mismo que es una distro para equipos de bajos recursos. Por los pocos recursos que consume al ser OpenBox. También se puede usar en una distro grandísima con 32 GB de RAM y una 1080 de NVIDIA y un Intel 9 núcleos, un AMD Ryzen, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que es para gente, usuarios que le guste este tipo de distribuciones, ¿no?
A mí realmente Open Box me encanta. Si ya estoy en Genome, estoy en Plasma, Cinnamon, XFC, etcétera, por comodidad, porque uno ya se va haciendo mayor. Pero bueno, que nada más, simplemente pues vamos a ver si hay aquí alguna actualización. Sudo apt update, y ahí la dejamos ya por aquí. Update, damos la contraseña. Y bueno. Está aquí actualizando, no dice que hay 6 paquetes, así que vamos a sudo apt upgrade. Y vamos que la virtual se va a actualizar. Pues bueno, para adelante, vamos allá. Y nada más, estos repositorios, los repositorios, nada más instalar Bansal Lab, os saldrá un asistente en terminal y os preguntará si queréis agregar a los repositorios, etcétera, etcétera, etcétera. No os preocupéis por ese sentido, simplemente es un inglés bastante básico y no hace falta tampoco saber inglés a nivel medio, ni siquiera a nivel avanzado, perdón, ni siquiera a nivel medio. Simplemente se intuye. ¿Estos repositorios los quieres? Sí, no, sí. No, te va a preguntar una serie de cosas bastante, bastante sencillas y bastante rápidas. Así que nada más, pues simplemente, como siempre me gusta hacerlo, voy a hacerlo también en esta ocasión para que veáis los repositorios que maneja Bunsen Lab 9 Helium, basada en Bunsen Lab Helium, basada en Debian 9. Bueno, source.ly, vamos a abrir con esto. Pues tenemos los repositorios de Debian Streets, ¿no? Estos, que serían los de update, los de seguridad, ok, y los normales, ¿no? Yo tengo activada la rama non-free también, creo que lo pregunta, creo recordar, no me acuerdo exactamente, pero también pregunta si quieres agregar las ramas non-free. Y luego ya nos iríamos a aquí y veríamos los propios de Bunsen Lab que tenemos por aquí, de Helium. No sé si se aprecia con estos colores, si hay en YouTube, y ponerlo pantalla completa. Tenemos los de Backport, Stretch, que también te lo pregunta. Aquí todo correcto. Y tenemos ¿cuáles son estos? Street Backport Minecon Free. Es decir, los Backport también de Street. Entonces, ¿estos cuáles eran? Los Bunsen. Bunsen Street Backport, ¿no? Es decir, los propios suyos Backport. Pues nada más. Yo creo que esto ya está todo correcto. Un vistazo rápido a Bunsen Labs. Helium, primera versión de prueba, primera versión candidata basada en Debian 9. Si sois curiosos, si sois un poquito frikis, porque esto requiere un poco de frikismo, vamos a que está esto equiparado, que me dice pum pum que la opción por defecto es no, pues vamos a decirle que no, ya está. ¿Por qué no le he dado aquí antes? Bueno, y ya está. Que si sois un poco friki, porque esto requiere una fuerte dosis de frikismo, porque hay que hacerte las cosas a mano, sobre todo para poner todo esto, si queréis cambiarlo, cambiar las opciones, ponerlo en español, instalar y quitar cosas, por supuesto. Aunque solamente os venga esto predeterminado, podéis instalar lo que vosotros queráis. Tenéis el mundo Debian, todos los repositorios Debian ahí a vuestra disposición, más las propias aplicaciones que tienen los chicos de Bunsen Lab en sus propios repositorios. Así que nada más, con eso me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo Fernández, emitiendo desde OpenBox, desde Bunsen Lab Helium, en virtual, basada en Debian 9. Nos vemos en otro vídeo. Chao.